Vamos a continuar con el programa del de día de hoy. Para ello daremos bienvenida nuevamente a eh, todas y todos los que nos están viendo a través de las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a través de las redes del Diplomado de Buen Gobierno, así como agradecer a la 4TV quien hace posible estos espacios de transmisión. Eh, ahora daremos continuidad a nuestra segunda ponencia a cargo del compañero Héctor Manuel Robles Berlagán. Él es ingeniero agrícola por la UNAM, con maestría y doctorado en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Actualmente se desempeña como coordinador de planeación, evaluación y estadística de la Subsecretaría de Educación Superior de la SED. Anteriormente fue director general de la Organización para la Productividad en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y coordinó la estrategia de acompañamiento técnico en el programa Producción para el Bienestar. Además, ha sido profesor invitado en el posgrado de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco y ha trabajado como investigador en RIMPS. Es autor de numerosas publicaciones sobre agroecología, autosuficiencia alimentaria y desarrollo rural, contribuyendo de manera significativa al análisis y transformación del campo mexicano. También ha coordinado proyectos de investigación y difusión y ha colaborado con la formulación de políticas públicas orientada a la mejora del sector rural. Su ponencia tiene como objetivo que a partir del contexto de triunfo de la continuidad del proyecto transformador, podamos delinear los retos en materia medioambiental que tiene el segundo piso de la transformación y las acciones que ya se vislumbran como parte del proyecto de nación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin más, cedo el uso de la voz al compañero Héctor, quien dará inicio a su, a su ponencia que se titula Retos de la política medioambiental humanista en la construcción del segundo piso de la transformación. Adelante, compañero. Muchísimas gracias. De nada, buenas tardes a todos, ¿no? El, estoy conectado por teléfono. El, se nos fue acá por las trombas de estos últimos días la luz en, en una parte de Morelos que estoy, pero aquí en, por medio del teléfono me voy a conectar, ¿no? Eh, hay que reconocer y, cuáles son los elementos centrales que permitieron. El, que la política pública de la cuarta transformación pueda transformarse también en el segundo nivel, ¿no? en el segundo piso de eh, la cuarta transformación. Eh, lo primero que hay que decir es eh, los resultados que se tuvieron, ¿no? especialmente en el medio rural, ¿no? donde están mucho o muy importantes los recursos naturales. Déjenme decirles que nosotros somos un país eh, con importantes recursos naturales, somos de los primeros en el mundo, con alrededor de 175 millones de hectáreas rústicas. ¿no? Nuestro territorio se compone de 200 millones de, de hectáreas rústicas, 175 de ellas eh, son recursos este, rústicos y de esos 135 millones tienen recursos forestales eh, selvas bosques, eh, pastizales etcétera ¿Sí? esa es primero la importancia que tenemos la segunda es que mucha de esta superficie está en manos de giros y comunidades la mitad, 101 millones de hectáreas y el resto una gran importante de este está en manos de pequeños eh, propietarios privados que son pequeños, de 5 hectáreas o menos, de 5 o 10 hectáreas o menos, ¿no? Quiere decir que tres cuartas partes de los recursos del país están en manos de estas eh, poblaciones, ¿no? Rurales, indígenas, eh, ejidos y comunidades, ¿no? Que esa es una gran virtud que tiene nuestro país. Los recursos están en manos, ¿no? De los sectores sociales de este país. El tercero. Es que una parte muy importante de estos recursos están en manos de ejidos y comunidades con población indígena. ¿sí? Por ejemplo, donde precipita y se captura el agua son pues, fundamentalmente comunidades indígenas. Y entonces eso nos habla de que en manos de quién están los recursos. Este, también eh, muchos de los recursos biodiversos, especialmente en el caso del maíz, ¿no? están en manos de esta población. Este, entonces, estas tres características que yo les acabo de reflejar nos hablan de un elemento importante, que eh, los recursos estaban en manos de los sectores sociales, pero la política pública neoliberal poco los tomó en cuenta. ¿sí? No los consideraba, los, este, eh, los veía como menos, incluso se planteó, el, el, un modelo de agricultura, ¿no? Eh, que, ¿no? Eh, afectaba los recursos. Por ejemplo, tuvimos programas de gobierno que promovían la deforestación, ¿no? y así se llamaba, ¿no? Este, eh, también tuvimos eh, programas. Bueno, aquí somos originarios de la Revolución Verde. Que eh, planteó pues, el uso de agrotóxicos, el, el uso de semillas genéticamente modificadas, especialmente en el caso del maíz, eh, este, de paquetes tecnológicos. ¿no? Todo eso hacía que el, la agricultura este, y las, el, 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 lo que se planteaba era para parecer a este sector de la población, porque los recursos están ahí, ¿no? Y entonces había que desaparecerlo, había que no servían para, este, para la, el desarrollo de nuestro país, que incluso se les veía como un estorbo, como algo que nos, eh, nos implicaba o nos significaba una carga, así se no, se les veía una carga ¿no? y había que estar manteniendo estos eh, a esta población. En esta idea de que la agricultura ¿No? y cuando hablo de la agricultura, hablo de todo, la agricultura, ganadería, no forestal, debería ser fundamentalmente de gran escala, porque la gran escala era la que iba a permitir eh, que se derramaran recursos hacia abajo. Por lo tanto, la pequeña agricultura, que es la característica nuestra, pues no este la segunda, que era el planteamiento de que tendría que ser sobre la base de paquetes tecnológicos. Y ahí el uso de, de grandes pesticidas. En nuestro país hay más de 100 pesticidas que están prohibidos en otra parte o en, en eh, otros países eh, o son considerados por organismos internacionales como altamente peligrosos y se permiten o se usan todavía en México. ¿sí? Entonces, había que eh, hacer la agricultura de gran escala sobre la base de paquetes tecnológicos, no reconociendo la diversidad que hay en nuestro país. ¿no? Y el elemento este, central que tendría que ser sobre la base de un extensionismo, ¿no? y así lo. porque el conocimiento no estaba en las zonas rurales, sino en las universidades. Esa era la idea ¿no? que prevaleció durante todos estos años. ¿Qué fue lo que planteó la, la cuarta transformación? Un cambio y un giro en esta política pública. Y el primer elemento es definir a una población objetivo, ¿no? que es la que se, en la que se iba a centrar la política pública. Y así fueron todos los, los programas fundamentales que fueron a zonas eh, donde están los recursos naturales, se enfocaron en un solo sujeto, ¿sí? pequeños y medianos productores. ¿sí? Si ustedes revisan Sembrando Vida, es hasta 2.5, que es el principal programa de forestación, ¿no? De reforestación del país. El, si ustedes ven producción para el bienestar, si ven el programa, los programas que tenían que ver con agroecología, todos se plantearon trabajar con este sujeto de población. Hasta 20 hectáreas. Desaparecieron los apoyos para productores. De más grande, ¿no? Entonces, nunca antes habían llegado tantos recursos a esta población como los que llegaron ahora, con una característica además adicional, que eran directos. Llegaron a ellos de manera directa, sin intermediarios. Este, incluso ahora el proceso cada vez es más sencillo, porque todos cuentan con su tarjeta del bienestar y se les depositan. Entonces, ya no requiere repartirle el dinero absolutamente a nadie, ¿no? sino lo reciben ellos de manera directa. Entonces, ese es un primer objetivo importante de la política pública. El segundo objetivo importante fue desaparecer el gran entramado de programas que existían. En el medio rural llegó a haber más de 150 programas de política pública. Eso lo que hacía era dispersar la política, pulverizar la política pública y tercer elemento daba la posibilidad de la intermediación y de la discreción. ¿Sí? El presidente López Obrador decidió que no, que no debiera de ser así, sino que debiera ser fundamentalmente sobre la base de cinco o seis programas. Y en el caso del campo se, conce se concentraron en el programa de fertilizantes, en el programa de, de producción para el bienestar, en el de sembrando vida, en el de eh, precios de garantía, ¿no?, bien pesca en el caso de pesca, no, este y lo que desarrollaba la Conafor, que es fundamentalmente ejidos y comunidades, no, entonces se, redu se redujo el número de programas y eso es un logro, no, incluso se llegó a decir al principio de la administración del presidente de que el desaparecer, el, se iban a, no, este, los productores se iban a levantar y lo iban a, no, este, iban a, a protestar en contra de la política. Lo que no nos dijeron y no nos explicaron que quienes se podían haber movilizado eran aquellos que intermediaban los recursos y no los sujetos a los que les llegó el dinero de manera directa que manifestaron su gran respaldo a la política pública. Ese fue el segundo elemento importante. ¿no? El tercer es poner a la pobreza ¿sí? como algo central de la política pública. ¿sí? El combate a la pobreza y en el caso de los recursos incluso a veces se les acusa a los pobres que desmontan o que no porque como son pobres tienen que desmontar y usar estos recursos no pero en la medida que han llegado los recursos el, no la población tiene la posibilidad de empezar a tomar sus decisiones para eh, de saber qué va a hacer con los recursos el cuarto elemento es que teníamos que generar eh, las capacidades productivas del país. Y en ese sentido también se planteó cambiar del concepto de extensionismo al de acompañamiento, formar lo que se conoce como las escuelas de campo, que tenemos más de 10.000 escuelas de campo campesinas, no y, eh, este, y en procesos agroecológicos. Fíjense, tenemos programas de agroecología. En bienestar, con sembrando vida, en producción para el bienestar, ¿no? Pero también tenemos pies ágiles con, eh, este, con el CONACID, que planteó pronaces que hicieron agroecología. Eh, Semarnat tenía toda una área de agroecología. Eh, los gobiernos de los estados empezaron a promover. Ahí está Michoacán con el programa Grosano, eh, Oaxaca, que tiene todo un programa de maíces diversos. Veracruz, ¿no? Entonces empezamos a encontrar muchos programas, ¿no? Siguiendo la política del gobierno federal que permitió que México fuera el principal país de América Latina que se está dedicando a la agroecología. Y yo siempre pongo el ejemplo de Brasil. Brasil también tiene, no más que en Brasil, el 95% de los recursos presupuestales están destinados para la gran agricultura y solamente el 5% cinco... el México es totalmente distinto, ¿no? Permítanme tantito. Este, el, digo, el, el caso de Brasil con respecto a México, es que el noventa y cinco por ciento de los recursos están destinados a la pequeña y a la mediana agricultura, to totalmente contrario a lo que sucede en Brasil, y solamente el 5% están destinados para la este la gran agricultura y más que nada en servicios, porque no hay subsidios para la gran agricultura. ¿sí? Y ese es otro de los cambios. Esos fueron los cambios que se plantearon que permitió que la pobreza por primera vez, la pobreza extrema por primera vez disminuyera en zonas rurales. ¿sí? Lo que no había sucedido, lo que no había sucedido, lo que no había sucedido nunca antes en, en, en nuestro país. Qué está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente continuar con esa política pública. Ha dicho que los programas del bienestar serán, ¿no? Eh, o continuarán en este gobierno, lo cual nos habla de, este, está pensando en todo, en, en esos planteamientos de seguir el segundo que van a seguir haciendo fundamentalmente apoyos directos. Tercero, este que eh, la agroecología va a continuar, ¿no? Ella está incluso ha planteado cosas tan interesantes como este el elemento dice, no podemos seguir apoyando a productores que siembran aguacate o que siembran mezcales y desmontan. Eso no puede seguir siendo, ¿no? Y entonces se ha planteado que eso debe de cambiar, ¿no? Y que este, eh, vamos a apoyar a aquellos productores que no desmontan y vamos a quitar a aquellos productores que sí desmontan, ¿no? El tema del agua, que es un tema central, fundamental, se ha planteado que no podemos seguir desperdiciando las cantidades de agua. Si, si bien ahorita nos ha llovido muy bien, ¿no? Y, y yo aquí en Morelos sufriendo los estragos, ¿no? Este, lo que ella ya ha planteado es que en el tema del agua tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y ahí el tema central va a ser, en el caso de la agricultura, ¿no? Eh, es si logramos ahorrar... En la agricultura, el 20% del agua, haciéndolo más eficiente en los distritos de riego, ¿no? Vamos a generar ahorros de agua suficientes para alimentar al total de la población. De ese tamaño es el planteamiento que se está haciendo ahora de hacer un esfuerzo enorme en términos de, este, de ahorro de agua, de. Y entonces eso. ¿no? Implica re, revisar la gobernanza de los distritos de desarrollo, ver todo lo que tiene que ver con la extracción de pozos. Déjenme decirles que eh, hay un programa, ¿no? Que se conoce como la tarifa 9, ¿no? Donde se apoya 15, 000, con 15 mil millones de pesos, no en recursos, sino en, en tarifa, con un subsidio, que va dirigido fundamentalmente a grandes agricultores, ¿no? Que, en, que tiene muchos años y no han hecho este, ninguna eficiencia en los sistemas de riego, siguen eh, más profundo, siguen este, el, yendo más, eh, más abajo, ¿no? con todas las consecuencias sin, sin estos. Va a seguir el programa Sembrando Vida, va a seguir la transición agroecológica. Entonces, se ha planteado eso con estos cambios ¿no? que les decía. Hay que resolver lo que tiene que ver con el tema del agua, que es capital, que es central, y por lo tanto está planteando que tenemos que entrar a ese terreno con eh, la ley de aguas, ¿no? que se está revisando y que eh, este, se pretende ser uno de los proyectos, con la gobernanza en los distritos de riego, con este, la revisión de todo lo que son las concesiones en la idea de que podamos. El segundo planteamiento que está haciendo es que aquellos pesticidas que ya están prohibidos por alguna convención en otros países en los que somos socios comerciales deberían de salir de la agricultura en México. Imagínense todo lo que significa ese, ese esfuerzo, esa decisión de política pública y ahí vamos a necesitar el apoyo de todos. ¿no? para presionar a que se lleve porque sabemos que están todavía los intereses y que van a presionar o no para que sigamos permitiendo no especialmente por las grandes empresas no Monsanto Bayer que eh, se ha planteado no que son las que traen estos pesticidas muchas veces no el tercero tiene que ver con con lo que les decía la transición agroecológica el cuarto está planteando fortalecer todo lo que es la digamos la reforestación e incluso está planteando programas como la cuenca no en este de, de rescate de programas de cuenca que permitan fortalecer el, como uno de los elementos centrales no y de, de cambio prohibir a, no que el gobierno no tiene por qué seguir apoyando productores o a este personas que están deforestando y que eh, reciben todavía subsidios o apoyos del gobierno, ya sea para aunque no se van reciban recursos eh, 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 digamos, vía subsidio, pero sí con permisos de, de exportación y todo y los apoyábamos o con agua, no ella está planteando que eso debe de eliminarse ¿no? y eso es uno de los planteamientos nuevos se va a continuar fundamentalmente como lo decía yo el apoyo a los pequeños y medianos productores subsidios es para pequeños y medianos productores ¿no? el tema del combate a la pobreza este y ahí el tema de los jornaleros el como un elemento central no de la política con una intervención en el conjunto de las, este, de las instituciones, no va a ser un programa de una institución, y todo lo que tiene que ver con la escuela es nuestra. ¿no? El, la escuela es nuestra es un planteamiento a partir de la ley general de, ¿no? de la alimentación adecuada que se lo ha planteado y entonces la presidenta lo ha puesto con un programa central para eh, poder y permitir que efectivamente a partir de las escuelas, escuelas primarias, eh, tengan una, una alimentación adecuada ahí y entonces se está planteando también ese programa, un programa de mujeres, ¿no? Agraristas, ¿no? Entonces se ha planteado todos esos elementos con, que son fundamentales este, para lo que está haciendo, ¿no? Eso es, en términos generales lo que yo quería plantearles, ¿no? el Va a venir, digamos, lo, lo importante es... El neoliberalismo se llevó especialmente en su parte más álgida más de 30 años, ¿no? Y aquí apenas vamos en el, vamos a iniciar el séptimo año, ¿no? De, y entonces esperemos que todos estos esfuerzos de política, esto de concentrarlo, de que el gobierno sea austero, de que se concentren pocos programas en políticas públicas claramente definidas en favor de la población más pobre, eso es lo que nos permite y nos da esperanza, ¿no? de que estos otros, estos seis años sean de consolidación y que sigan los siguientes también. ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Le agradecemos por su ponencia y eh, pasaríamos al espacio de retroalimentación con las preguntas que nos han estado enviando las y los compañeros a través del formulario que se compartió en el chat. Y para comenzar, le vamos a recordar a los compas que por esta ocasión vamos a tener un minuto en el cronómetro. Y comenzaríamos con la participación del compañero José Ulises Martínez Diego, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, me escuchan. Buenas tardes, le escuchamos. Un gusto saludarle, eh, señor Robles, Héctor. Gracias. A Eping, compañeros, saludo a todos. Eh, mi pregunta es cómo, cómo sería posible que a los productores del campo en, en la producción del coco y el maíz fuera posible se le apoyara eh, se le se le motivara en el sentido de que pudieran tener más oportunidades de, de la siembra o este, la, de la, el, el apoyo de la, de la siembra y, y la recolección de sus de su, de su siembra para la venta para la venta a, a, al mercado Sería todo. Gracias compañero Pasaría... Ay, vamos a hacerlo por bloque de participaciones compañero Robles, si no le molesta y le Perfecto, pedimos... de acuerdo Gracias, le pedimos su pregunta a la compañera Gabriela Ciram Tamayo Cabrera eh, Buenos días compañeros, bueno, más bien tarde este, Yo tengo una pregunta porque aquí donde yo vivo eh, he estado durante muchos años lo que por último fue Procter Gamble que es una empresa papelera Prácticamente estamos hablando de 57, 58 años, en las cuales siempre ellos se han manejado por concesiones de agua potable o ellos para su producción, porque son papeleras, utilizan el agua potable. Tenemos manantial. Ellos, sus pozos que rascaron, que son cinco pozos, los rascaron a más o menos 20 metros del manantial. Entonces, nosotros como ciudadanos pagamos el agua potable. ¿Por qué? Porque obviamente estamos pagando el servicio. Sin embargo. Estas empresas siempre se manejan por concesiones. ¿A quién le pagan el agua? Porque aquí como, como empresas, a nosotros como comunidad no nos aporta absolutamente nada. Todo lo contrario, nos contamina. Eh, a veces el agua que salía del río, el resto del agua de, de la empresa salía verde, salía rojo. Dependiendo del color del papel que pintara, hay, hay olores, hay ruido. O sea, realmente a nosotros nos están contaminando en todos los sentidos estas empresas. Inclusive Procter Gamble tiene aquí una termoeléctrica, concesión que se le fue dada cuando estuvo eh, Fox, que estuvo precisamente Santiago Krill Entonces, tenemos aquí una termoeléctrica que también está haciendo uso del agua potable y que a nosotros ya como comunidad ya nos está restando el servicio del agua potable. Sí me gustaría saber si realmente hay alguna solución para eso, porque hasta la fecha se siguen manejando ellos que tienen concesión y realmente a quién le pagan el agua. Gracias, compañera, procuremos estar atentos al cronómetro, por favor. Recordemos que tenemos un minutito por pregunta y le pedimos al compañero Ezequiel Sánchez Gómez que nos ayude a plantear. Bueno, pues antes que nada estuvo a su la exposición del compañero Robles muy muy bonita, muy buena. Mi pregunta era que creo que ya la es que creo que ya la contestó en parte de que cómo Cómo se vendrían todos estos programas con el gobierno, con el nuevo gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cómo sería, seguiría igual, tratándolo como eh, fue tratando todos los asuntos este, en el medio ambiente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esa sería mi pregunta. Gracias compañeros, eh, compañero Héctor si gusta comenzar a responder, adelante. En el caso de la primera pregunta sobre lo del mercado, este es uno de los elementos eh, centrales que ha planteado la presidenta. El primer elemento que eh, está revisando y que hay que que se generó en este gobierno y que va a continuar en el siguiente es que se aprobó la ley general de la alimentación adecuada y en esta ley eh, viene una disposición muy importante, que es el, la compra de hasta el 15% de la producción de, a pequeños y medianos productores. ¿sí? Entonces, ese es un primer elemento que ella quiere poner, eh, eh, hacerlo efectivo, ¿no? De empezar a buscar y está revisando pues, todo lo que son, lo que hacen los gobiernos en términos de compra. Para que eh, sea efectivo, ¿no? El segundo elemento que se está planteando, especialmente para el maíz, es que las tiendas de Iconza, ¿sí?, compren el maíz a los productores de las regiones en donde están, para no estar haciendo turismo de granos, ¿no? Que eso es lo que sucede muchas veces, y entonces se está planteando también esa segunda. El tercero es que tenemos que desarrollar la proveeduría. Es decir, si pensamos que un, un solo agricultor por sí solo va a ir a vender, difícilmente vamos a poder eh, este, eh, llegar a esos mercados, ¿no? Y entonces lo que está planteando y que está en la Ley General de la Alimentación Adecuada es el desarrollo de la proveeduría. Y eso nos obliga a nosotros como productores a organizarnos, que eso es el elemento, ¿no? organizarnos para la venta de los productos, ¿no? Entonces, esas son las acciones que ella está proponiendo, ¿no? Para que efectivamente, especialmente en el caso del maíz, se compre, que tengamos todo el elemento de las compras gubernamentales como un sistema de apoyo. No es sustituir todo el conjunto de compras, pero sí apoyar a los pequeños productores con esta base. Va a seguir los precios de garantía, ¿no? El, este, como un elemento y el desarrollo de la proveeduría. En el caso de la segunda pregunta, ya de sobre el tema del agua, precisamente eso es lo que está revisando. Y uno, dentro de las iniciativas de ley que está revisando, ¿no? O las leyes que quiere modificar, está el tema del agua como un elemento central. Ahorita, en los últimos dos meses, nos ha llovido mucho, ¿no? Y se nos olvidó en muchos lugares, se olvidó la sequía. Pero lo que anota o lo que apunta hacia los próximos años es que eh, las sequías se van a hacer, un, se van a acentuar más y la, las lluvias fuertes también se van a. Entonces, vamos a tener procesos de sequía muy fuertes, este, incluso en algunas partes del norte todavía no llueve lo suficiente, las presas no están suficientemente llenas. Y ella quiere revisar y quiere revisar muchas de estas concesiones que están dadas. Porque se encuentra que tenemos concesiones que eran para una función, por ejemplo, para surtir o para hacer usarse en la agricultura, y ahora el mismo concesionario la vende el agua para, este, para venderla a las ciudades, ¿no? Como si él fuera el, el que había generado el agua, ¿no? Y entonces la vende cuando su uso era para la agricultura. O este concesiones que tienen un volumen permitido y están sacando más del volumen, que no han mejorado los procesos. Y entonces, esa es la iniciativa, ¿no? Eh, que está planteando que tiene que revisar, revisar la tarifa 9, ¿no? que ya les decía, que es un gran subsidio en términos económicos a, a es, especialmente a empresas de este tipo, ¿no? Y yo les decía en la exposición que es una iniciativa... Como otras las iniciativas que inició el presidente que tocan muchos intereses y que vamos a encontrar una resistencia de esos intereses por querer cambiar lo decía la, la compañera pues, todo el tema de la papelera no que no es la primera vez que contaminan ya hemos eh, visto que entonces el, vamos a encontrar eso el, esa resistencia a modificar esa ley en los distritos de, de riego donde se administra el agua, eh, muchas de las concesiones o de los permisos están contratados a unos pocos, ¿no? Se, se va a tratar de limitar eso. Entonces, esa es la iniciativa central que, que está planteando como uno de los ejes este, sobre el nuevo gobierno en los programas. En los programas, digo, eh, por primera vez eh, van a ser los mismos programas que tenemos, ¿no? mejorados, como dice la Presidenta. ¿No? Va a ser programas que eh, se, me, se mejoró su padrón, se focalizó mejor a la población, se revisó si a los que se estaba apoyando estaban teniendo resultados. Sin, para pedirles, eh, eh, de, no siempre mantener todos los, los subsidios en una sola persona, sino ir graduándolos. ¿no? Ya te capacitamos, ya te formamos, te dimos todas las condiciones. Ahora tú tienes que, para poder atender a otros productores, eso es lo que está planteando ella. ¿no? Pero en principio no hay grandes cambios en la política pública y nos vamos a mantener eh, eso sí o sí digamos no hay no hay subsidios para grandes agricultores los subsidios son de todo tipo son para pequeños y medianos productores ¿no? el no va a haber para fierros como se conocía o se apoyaba antes no va a haber para fierros es decir eso tiene que ser vía financiamiento vía otras cosas pero no porque más se puede dar a muy pocos y, este, y no tienen los efectos deseados, ¿no? sino que el, se dan los apoyos directos y el beneficiario, con esos pocos recursos o no, tiene que hacer los cambios en política pública. ¿no? Entonces, esas serían las respuestas a las tres preguntas. Muchísimas gracias, compañero. Por este tiempo vamos a tener que quedarnos con este primer bloque de preguntas, pero les recordamos a las y los compañeros que están aquí en sesión con nosotros que las preguntas que nos hicieron llegar vía formularios se van a compartir Recording stopped. para que entonces nos a dar respuesta posteriormente también agradecemos mucho Héctor robles que a pesar de las dificultades técnicas pudo estar aquí con nosotros y eh, presentarnos su enriquecedora eh, exposición agradecemos la presencia de ambos compañeros del compañero julio trejillo y héctor robles eh, por sus aportaciones a este espacio. Ha sido un gusto que nos acompañara en el día de hoy. Y para continuar, cedo la palabra a nuestro coordinador de capacitaciones del ámbito nuestroamericano, Carlos Viteri, para que nos ayude a aportar conclusiones a esta enriquecedora sesión. Ali chichi, tu Muchas gracias, querida Ilín. Compañeros, compañeras, hemos tenido eh, una, una jornada con temas realmente cruciales, muy importantes. Me sumo al agradecimiento tanto a Julio César como a nuestro compañero Robles por estas uh, por sus aportaciones a estos temas sumamente importantes. Estaba mirando, y seguramente ustedes también eh, en algún momento han, han, han echado un ojo a las, esas encuestas que hacen, a veces hace el INEGI o hacen algunos medios de comunicación, ¿no? Para pues, captar la percepción de los ciudadanos sobre distintos temas, es decir, esas encuestas que, que te dicen, bueno, eh, eh, para medir qué temas son, eh, son motivo de la mayor preocupación de los ciudadanos y ciudadanas, en primer lugar, en segundo lugar, tercero, y así sucesivamente. Y si nosotros miramos estos temas de preocupación social, ¿no? Allí hay diferencias entre el ámbito urbano y el ámbito rural también. Vamos a ver que, eh, por lo general, y en México es, no es la excepción, aparece entre, en, el primer, en el primero o segundo lugar, aparece la inseguridad, ¿no? Seguido por la economía o la inflación, o al revés. A veces aparece el tema de la inflación, es, inflación, es decir, la carestía de la vida, la, el alto costo. Y luego aparece el tema de la inseguridad, y así van otros temas, ¿no? Y si nosotros podemos ver alguna de esas encuestas, inclusive de años anteriores, vamos a ver que dentro de los 10 primeros lugares, ninguno se refiere al medio ambiente o a algún aspecto del medio ambiente. Ninguno se refiere, por ejemplo, al cambio climático o a la pérdida de biodiversidad o. A la contaminación de los, oh, de los oh, cuerpos oh, de agua no aparecen. Y esto es paradójico, ¿no? Si tomamos en cuenta las dos exposiciones y, y, y tenemos en cuenta aquello que nos expuso también Julio César en una forma bastante amplia, ¿no? Vamos a, vamos a ver que el tema. Es un tema imperativo, es un tema de enorme eh, urgencia, pero en ese tiempo de enorme, de gran preocupación. Pero, sin embargo, es paradójico que en estas encuestas no aparezca el problema, no aparezca como una preocupación social, algo que es realmente transversal, transversal a la vida, a la existencia de la vida, no solo de los de los mortales, de nosotros los mortales, sino también a todas las vidas, ¿no? Estamos hablando de la, de la naturaleza, de los ríos, la biodiversidad, el aire, la tierra, etc. Pero sin embargo, estamos hablando de algo que si no existiera, no existiera, eh, si no existiera, no habría vida, ¿no? ¿Y ¿Quién puede vivir respirando aire contaminado? Tal vez alguna gente, pero tal vez podemos vivir, pero por cierto tiempo, o tomando agua contaminada, o si o con una producción agrícola que, que, sea, que sea igualmente contaminada, ¿no? O, o bueno, y así podemos ir con aguas contaminadas, como decía, con peces contaminados. O sea, nadie puede vivir. ¿No? Entonces eh, y quiero establecer aquí una diferencia. Si, si vemos encuestas o pronunciamientos de los pueblos originarios, vamos a evidenciar ya vamos a constatar de que cuando ellos hablan de las mayor, de los mayores preocupaciones suyas, es generalmente aparece la tierra, ¿no? Entonces qué gran diferencia. Y es que Evidentemente se trata de visiones distintas del mundo y de la vida y de estilos de vida distintos, ¿no? Entonces eh, eh, acá mismo, pues nosotros no menos mal, ¿no? O sea, tenemos la, la preocupación y dentro de un, de un gobierno de izquierda, dentro de la transformación, obviamente se trata de, de incorporar como ejes de transformación ¿no? todo lo que tenga que ver de la relación de nuestra relación con la naturaleza con el agua con el aire entonces eh, eh, cuánto cuánto la humanidad tardó cuánto tardó para cambiar eh, en la revolución industrial para consolidarse en esa cultura de la revolución industrial requirió de décadas evidentemente ¿No? ¿O cuánto tardó para que el cristianismo se propague a nivel del mundo? Estamos hablando de un pensamiento. Requirió igualmente de generaciones, sino de siglos, pero también requirió de imposiciones, como ya conocemos, a sangre y fuego. ¿No? Con, en el caso nuestro, desde la llegada de los colonizadores ibéricos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos de la revolución de las conciencias, hablamos también de la revolución de las conciencias en, en, en materia mental, en aquello que supone la vida misma de la especie humana y de otras vidas, ¿no? Para desaprender aquello que hemos venido aprendiendo por un modelo impuesto, la colonialidad, por la colonialidad, ¿no? de que consumir lo que se consume es el, eh, nos conduce al bienestar, de que eso es la vida fácil, la vida saludable. Acá se hablaba de la, de, eh, un compañero hablaba del, de la cultura del inmediatismo, la cultura del descarte o, de, o, o del desechar, ¿no? ¿En, cuántos, en cuántas generaciones hemos, se ha establecido en nuestro esquema mental esa forma de vida? depredadora y contaminante de los cuales somos parte de nosotros porque somos es porque estamos consumiendo nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida entonces la, aquí un ámbito urgente necesario de la revolución de la revolución de las conciencias de la misma manera que somos sumamente severos sumamente severos en cuestionar un modelo neoliberal el creador de injusticias, ¿no? Anclado o apoyado en la explotación extrema de la fuerza de trabajo, en la esclavitud. De la misma forma que cuestionamos, generador de desigualdades, de la explotación, de la depredación del medio ambiente, de la misma manera que cuestionamos este modelo económico y ese modelo de civilización consumista. Individualista, desde una perspectiva política, debemos cuestionar severamente y desde la perspectiva, y quiero usar un término que, que usó eh, Julio César, desde una perspectiva socioambiental. ¿No? Entonces, eh, acá nos han comentado de una manera muy, muy evidente el nuevo paradigma, Aquí, el, ese quiebre, ese punto de inflexión que, que constituyó. En políticas ambientales, ¿no? La, la política de la cuatro, cuarta transformación. En relación a la política ambiental del neoliberalismo que nos han descrito acá. Que nos han descrito. Cuando lo único que importaba era el expolio, el saqueo de la, de la, de la madre naturaleza, pero en beneficio de, de las grandes corporaciones. En beneficio de las grandes transnacionales. Y ahora sí nosotros <laughs> vemos ahora. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego en la guerra en, 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 en Europa del Este, concretamente en, en este conflicto Ucrania, digamos, OTAN y, la, y Rusia? ¿Qué está en juego en el conflicto en el Medio Oriente? ¿Y qué está en juego ahora mismo en una cumbre hemisférica que se lleva a cabo? con todas las fuerzas armadas del continente orquestados bajo la batuta de la de, de, del ejército de los Estados Unidos, ¿no? con, bajo la dirección de la generala Richardson en Chile, que es lo que ya nos han dicho, el control, el control de los recursos naturales. En realidad, lo que estamos hablando. Es el tema central de los, del, del, del conflicto global que amenaza inclusive con, una, con, con aquello que tanto se habla de la tercera guerra mundial. Está en juego los recursos. Es decir, está en juego el repartirse de la misma manera, con la misma voracidad ilimitada, con la misma codicia de las corporaciones que gobiernan la economía mundial. ¿No? O sea, está en, está en juego aquello que estamos tratando en esta, en esta, en, en esta capacitación. Nuest el futuro de la naturaleza, el futuro de los recursos. ¿No? ¿Y cómo así? ¿Y por qué no aparece en la, en la, en como, entre las preocupaciones más importantes de la sociedad? Entonces tenemos que trabajar mucho. Muchísimo. De la misma manera que no toleramos injusticias. Los, los, los progresistas y, y, y los militantes de izquierda no podemos tolerar ninguna acción que conduzca al deterioro, a la contaminación ambiental. Sabemos que tenemos una responsabilidad compartida, una responsabilidad común. Evidentemente, como se como es el, el principio, el principio que se, de las negociaciones, cuando se trata del, 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 de la lucha contra el cambio climático y todo el tema de las, del calentamiento global, que hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Evidentemente, son diferenciadas. Pero sin embargo, acá, acá todo eso ocurre por el imperio de un modelo económico, social, político y cultural llamado capitalismo no en su, en su más reciente expresión que es el neoliberalismo de eso se trata la transformación una transformación que nos tomará generaciones para empezar a retomar el conocimiento de cómo interactuar y dialogar con las vidas de la naturaleza y realmente construir un mundo tan justo como nos sea posible entre los seres humanos y un mundo tan equilibrado como no sea posible con la madre naturaleza. Así es que harta tarea, queridos compañeros y compañeras. Interesante sesión. Agradezco muchísimo a nuestros ponentes. Y para retirarme del aire, como diría en, la, en, en alguna radio, quiero eh, invitarles a ustedes, me sumo a esta invitación que el Instituto ya lo está haciendo, Buen Gobierno lo está haciendo el día de mañana a las nueve de la mañana a, una, a la concentración en, el, en, el, en, la, en la plazoleta, como es en la esplanada en la de, de Bellas Artes, porque se va a dar un hito histórico. La, es, se trata del informe a la nación, el último informe de un gigante ser humano, de un ser humano que ya es, ya es, ya es leyenda no solo para México sino para el mundo entero. Andrés Manuel, su último informe. Así es que quedan cordialmente invitados, queridos compañeros y compañeras, para estar allí presentes. Ojalá puedan. Eh, y buen gobierno y el INFP va a estar allí en la explanada de, de, de Bellas Artes. Así es que ojalá puedan, puedan ir y sería buenísimo que hagamos allí eh, pues eh, presencia conjunta para escuchar al presidente y pues eh, emocionarnos, vibrar eh, con sus palabras y pues eh, que van a ser seguramente lo más alentador para el segundo piso de la transformación. Compañeros y compañeras, un fuerte abrazo.